familia, que era tarde para la escuela. Todo comienza con la siembra de un rizoma. En 9 meses crecerá una planta gigantesca, a veces de un diámetro de 7 metros. Manos pequeñas empiezan a crecer, como los bananos, como los dedos. Maestra, ¿por qué hay bananos curvos? Este es el banano. ¿Dónde se encuentra el sol? El sol se encuentra arriba. ¿Arriba? Les voy a explicar. El banano siempre va a buscar estar cerca del sol. La educación es importante. Lectura, escritura y matemáticas. Pero se siembra en toda la zona tropical del mundo. Todo el mundo merece la oportunidad de desarrollarse. El desarrollo es muy importante. Tener una voz en las condiciones de trabajo y las normas de seguridad. Salvar nuestro medio ambiente es importante. Ok, chicos, como hemos apreciado, ¿verdad? Pues da la naturaleza. Este es un árbol 40, 50 metros de altura, ¿verdad? Es un refugio natural para las aves, como pueden ver. La tala está prohibida aquí, y donde quiera que podamos plantar nuevos bosques, lo hacemos. Ser bueno con la naturaleza también significa reciclar el desperdicio tanto como sea posible. Y el agua también. Medimos constantemente la calidad del agua. De esta manera, mis nietos podrán disfrutar de la belleza de la naturaleza de la misma manera que yo. El banano será perfecto cuando las condiciones sean perfectas. No muy poca agua, pero tampoco demasiada, protegiéndolo del agua, la suciedad y los insectos. El banano perfecto tiene la forma de una hermosa dama. El banano perfecto es tan dulce como la miel. El banano perfecto es tan sano como ningún otro. El banano perfecto es delicioso. Hasta que los bananos sean perfectos para los consumidores. Comienza el desafío, llevar este banano a cada punto del planeta. Usando un complejo sistema de cable, cientos de bananos son transportados a través de la plantación cada día. Examino críticamente su largo, grado y frescura. Los bananos deben ser perfectos. Después, a las mesas de corte. Aquí es donde los gajos que todos conocemos son creados. Son sometidos a varios controles estrictos, longitud, peso y diámetro. El banano perfecto es recompensado con el sello azul. Los otros se utilizarán para jugo de fruta y alimento para bebé. Nada será desperdiciado.
reciben un chequeo final y se van. Lo hicieron exactamente a tiempo. Ahora es tiempo de decir adiós. Y ahora rumbo al puerto. ...14 grados y ni un grado más, para que los plátanos permanezcan agradables y verdes. Tapos ng mabilis na paglalakbay papuntang Europa. When they arrive, they are still green. I check them on weight, blemishes, length, and temperature. Still 14 degrees, and not 1 degree higher. I make sure the bananas are perfect. Nice and firm, and with the perfect bricks, so nice and sweet. The temperature must be perfect. The added ethylene ensures an optimum ripening process. Not quite ripe enough for consumption yet, but will be exactly right when they lie in the fruit bowl. Perfect for my banana smoothie. Perfect for my birthday. Perfect for my banana sandwich. Perfect for my lobster Chiquita. Or simply peel and bite.